Ahorita voy. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días, buenos días, Sebastián. Buenos días. Buenos días, Brisa. Buenos días, Fabián. Buenos días. Buenos días, profesor. Soy Adrián. Buenos días, Adrián. Buenos días. Muy bien, hoy día nos toca el curso de aritmética. El día lunes no tuvimos clases, por lo tanto no hemos hecho el curso el día lunes, ¿no es cierto? Entonces hoy día vamos a avanzar el tema de vamos a tener un poco de paciencia también el día de hoy porque el internet está un poco pesado, a veces, por ejemplo, ahorita ya se congeló. Hay que tener bastante paciencia, ¿ya? A ver, vamos a trabajar directamente en nuestro libro, como lo hemos hecho el día de ayer en RM, ¿ya? Igual. Entonces tenemos
Estamos en la página número 77, ¿ya? Página 77. Bien, el tema de hoy es ecuaciones a las fracciones gráficamente. ¿Ya? Mucha atención. Todos sabemos, o bueno, voy a explicar este tema. Una fracción es la representación de la parte de un todo, ¿no es cierto? A ver. Si nosotros tuviésemos lo que normalmente nosotros tenemos para representar una fracción, como ejemplo, es, acá vemos un círculo verde que he dibujado, y vamos a hacer que este círculo verde se divida en cuatro partes, ¿correcto? Ya está. Hemos dividido en cuatro partes al círculo verde. Ahora, esta representación gráfica la podemos expresar a manera de fracción, ¿correcto? Siempre en el denominador, en la parte inferior, abajo, va a ir la cantidad total en que se ha dividido a la unidad. En este caso, a toda esta circunferencia se ha dividido en un total de cuatro partes. Entonces, ese cuatro va como denominador en la parte de abajo. Si de esas cuatro partes nosotros pintásemos, tomásemos o quisiéramos solamente quedarnos con una, esa sola una parte va arriba en el numerador. Por lo tanto, esta gráfica sería un cuarto. Si hubiésemos pintado o tomado dos partes, ya no sería un cuarto, sino que sería dos. Dos cuartos. Y va a cambiar el número de arriba dependiendo de cuántas partes estén pintadas. Pero el número de abajo no cambia, porque el número de abajo me indica el total de partes. El total de partes nunca va a cambiar. Lo que cambia es las partes pintadas nomás. Entonces, de esa manera se grafica, se representa una fracción. Abajo, el total de partes. Arriba, cuántas están pintadas o cuántas se han tomado. ¿Correcto? Bien. Vamos a continuar. Dice actividades. Bueno, la número uno y siempre viene resuelta. Ya, la número uno ya está, así que no la vamos a tocar. Porque dice, repartir equitativamente quiere decir dar a cada uno la misma cantidad. Une la unidad de cada trozo de torta que corresponde a cada niño o niña para que exista un reparto equitativo y completa la frase. Acá tenemos dos trozos de torta. La torta se ha dividido en dos partes. Uno le corresponde al niño y la otra parte a la niña. Son dos personas para dos partes. A cada niño o niña le tocó un trozo del total de dos trozos en que se dividió la torta. Página 78, problema número 2. Bien, tenemos acá cuántos trozos de torta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trozos de torta. 8.
8 porciones de torta. Y tenemos 4 personas, 4 niños. ¿No? Tenemos 4 niños y 8 porciones de torta. A cada niño o niña le tocó. Debemos colocar acá la cantidad de trozos del total de trozos en que se dividió la torta. A ver, veamos. Vamos a darle, como son 4 niños, le vamos a dar 4 trozos de torta, un trozo a cada uno. ¿Ok? Le damos un trozo a él, un trozo a él, un trozo a ella y un trozo al cuarto niño. Hemos repartido 4 trozos. 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? Ya está. Sigamos repartiendo la torta a los niños. Un trozo más que va a ir para este niño. Otro trozo que va a ir para el segundo niño. Un trozo más que va para la niña. Y el último trozo que va para el último niño. Y vemos al final que ya se repartieron todas las porciones de torta. ¿Cuántas porciones de torta le correspondió a cada niño? ¿Ah? Dos, ¿verdad? 2 trozos de torta a cada uno. 2. Entonces, a cada niño o niña le tocó 2 trozos de los 8 trozos en que se dividió la torta, porque la torta se dividió en 8. Entonces, a cada niño le tocó 2 de los 8 en que se dividió toda la torta. En el siguiente, tenemos 4 personajes o 4 niños y 4 porciones. Entonces, le va a corresponder una porción, la otra porción al segundo, la otra porción a la tercera, y la última porción al cuarto. Tenemos, ¿cuánto le tocó a cada niño? 1, ¿verdad? 1. 1. De los trozos en que se dividió la torta. ¿En cuántos 4. Trozos? 4. 4. Ahí está, 4. Y de esa manera hemos terminado el problema 2. Pueden ir anotando. Ya terminé, profesor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Listo. Muy bien, vamos a ver. Ok, vamos a borrar. Para poder continuar, ¿ya?
momento, pues se me gastó la pila del mouse. Ok. Y vamos al número 3. Dice, acá hay que observar muy bien este número 3. Ya dice, observa los siguientes círculos y marca con un check aquellos que están divididos equitativamente. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que están divididos en partes igualitas, igualitas. O sea, cada parte es igualita a la otra. A ver, te hago la consulta. Te pregunto, el número, la primera figura, ¿está distribuida o dividida equitativamente en partes iguales? No, profesor. No, entonces no la marcan, la dejan en blanco. Pasamos a la siguiente. La segunda figura, ¿está dividida en partes iguales equitativamente? Sí, profesor. Sí, por supuesto. Ahí está, le ponemos check. ¿La tercera figura está dividida equitativamente? Sí. Ok. ¿La cuarta figura? También. Sí, profesor. ¿La quinta? No, profesor. No, oh, se deja en blanco. ¿Y la última? Sí. Profesor. Ya está. La marcamos, ¿ya? Listo. Listo. Ya terminé, profesor. Muy bien. Ya acabé, profesor. Ya acabé, profesor. Ya. Muy bien. A ver, borramos. Y pasamos a la siguiente pregunta, número 4. Dice, divide la siguiente figura en partes iguales y colorea la fracción. Bueno, este número 4 ya está hecho, ¿no? Te daban una figura en blanco, tenías que dividirla. El número de abajo es 4, en 4 partes. El número de arriba es 3, 3 partes tenías que pintar. Esto ya está hecho ya. El número 4 lo dejamos ahí porque ya vino resuelto. Vamos a la página siguiente, página 79, problema 5. Dice, divide en partes iguales y colorea según la fracción. Aquí es muy sencillo, chicos, mírenme. La primera figura se va a dividir en cuarta. ¿En cuántas partes dice la fracción que se divide la figura? 3. En 8. En 8. En 8. Recuerden que el número de abajo indica en cuántas partes se divide. La primera se divide en 8, ¿no es cierto? La segunda. En 6. 6. La tercera figura. En 3. ¿Y la última en cuántas partes? 4. Mira cómo vas a hacer, ¿ah? Mira cómo vas a hacer. Vas a coger tu lápiz y vas a comenzar desde el punto central a trazar rectas a los vértices, a las esquinitas. Tienes aquí una, ustedes hacen con su reglita. 2. 3, 4, 5, 6, 7,
8. Contamos las partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Se dividió en 8 partes. Siempre a las esquinas. Y nos vamos a la siguiente. 6 partes. Siempre a las esquinas. 1. Nos vamos al otro lado. 2. Abajo. 3. 4. 5 y 6. 6 partes. El otro igualito, a las esquinas, a los vértices. Y la última, que se divide en 4, lo vamos a hacer así. Desde el centro y acá también. ¿Correcto? Ya está. Ahora vamos a proceder a pintar. Entonces tenemos, en la primera figura, ¿cuántas se pintan? 3. 3. Entonces pintamos 3. 1, 2, 3. En la segunda figura, ¿cuántas pintamos? 5. 1, 2, 3. 4 y 5. En la tercera figura pintamos 2, 1 y 2. Y en la última 1. Solamente 1, claro que sí, solamente 1. Ya está, pintamos 1 cualquiera de las partes. Ya está. 1. Ya terminé, profesor. Muy bien. Ya terminé, profesor. Muy bien. Muy bien, chicos. Me avisan, ¿quién falta? Acabé. Muy bien. Voy a borrar, chicos. Listo. Pasamos al siguiente, al número 6. Dice, colorea el rectángulo según se indica. ¿Qué fracción del rectángulo no coloreaste? Eso es al final, esa es la pregunta final. Primero vamos a colorear. ¿Ya? De color rojo, 3/8. ¿Cuántas vamos a pintar de rojo? 3. 3, claro que sí. Porque vemos que el 8 indica que acá hay 8 partes. Pues sí. ¿Cuántas pintamos de rojo? 3. Arriba manda. ¿Cuánto pintamos? 3. Mira. Pintamos. Vamos a pintarlo así. 1. Vamos a pintar 2. Y vamos a pintar 3. Eso es 3/8. ¿Correcto? Ya está. Ahora vamos a pintar. Ahora vamos a pintar de azul. Dos azules. Uno. Y un verde. Y dos. Y un verde. Un verde. Claro que sí. Un verde. Ya está. Terminamos de pintar todo. Faltan pintar ¿cuántas? 2, ¿no es cierto? 2 no están pintadas. Entonces, esa fracción del rectángulo que no se coloreó, que no se pintó, es 2, ¿qué?
Octavas. ¿Dos? Octavos. Octavos, claro que sí, dos octavos. ¿Ah? Dos octavos. Ya está, dos octavos. Y ahí está la respuesta a la pregunta que teníamos que responder. Parece el del azul. De color azul. Acabé, profesor. Okay. Ya terminé, profesor. Ya terminé, profesor. Muy bien. Ya terminé. Borramos. Adrián también acabó. Profesor. Ya. Número 7, exigimos más, dice 7. Mira, la número 7 también ya está. Dice, ubica la fracción en la recta numérica usando un punto rojo. Dos tercios se ha ubicado en la recta numérica. ¿Cómo vamos a hacer para ubicar en la recta numérica un punto? Fíjate bien. Ubica la fracción en la recta numérica usando un punto. Tres cuartos. Tres cuartos. ¿Dónde va tres cuartos? Fíjate cómo va a ir esto en la recta. Aquí ya está el cero y aquí está uno. ¿No es cierto? Aquí, entre cero y uno, hay tres puntos. O sea, yo les mencioné en algún momento, durante las clases de este año, que cuando en una fracción hay un número arriba igual al número que está abajo, esa fracción era igual a 1. ¿Correcto? O sea, si el total de partes, según me indica esto, es 4, para que esto sea igual a la unidad completa, debe arriba también tener 4. 4 cuartos es igual a 1. ¿Correcto? ¿Por qué? Lo demostramos acá. Si tuviéramos una circunferencia que hemos dividido, la circunferencia es todo, una torta, una nada más, dividida en 4 partes, y pintamos 4 partes, hemos comido toda la torta, ¿sí o no? ¿Sí? Si nosotros pintamos las 4 partes, hemos comido toda la torta. Entonces, 1. Por lo tanto, cuando en una fracción el número de arriba sea igual al número de abajo, siempre va a ser esto igual a la unidad. Entonces ya tenemos el final. 4 sobre 4, 1. ¿La anterior quién es? 3 sobre 4. 3 sobre 4. Y la anterior, 2 sobre 4. Y la anterior, 1 sobre 4. Mira, 0, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, que es la unidad. ¿Qué me piden que ubique? La fracción 3 cuartos. Bueno, vamos a ubicar la fracción 3 cuartos. Usando un punto, dice. Aquí está. Aquí está la fracción 3 cuartos. ¿Correcto? Vamos a ver. Hacemos lo mismo con la que sigue, que es 5 sextos. Mira.
¿En cuántas partes se dividió la unidad? En 6. Eso quiere decir que 6 sobre 6 va a ser igual a 1. 6 estos, igual arriba, igual abajo, ese es 1. Muy bien. Anterior, 5 sextos. Vamos a completarlos todos para que no tengamos problema. 4. 4 sextos. Luego, 3 sextos. Luego, 2 sextos. 2 sextos. Y un sexto por acá. Está fallando, se bloquea el internet, el Zoom. Ya está. Entonces vamos a poner punto rojo ¿dónde? Perdón, el punto de ubicación. Aquí en 5 sextos, ¿no? En 5 sextos. Ya está. Lo mismo haríamos con 7 novenos. Entonces yo hago la pregunta. ¿Qué fracción debe ir acá? Si es 7 novenos y 9 es el total de partes. ¿Qué fracción va acá en 1? 9. 9 novenos. Claro que sí. 9 novenos. ¿Y qué me piden? 7 novenos. Si no queremos llenar todo, buscamos el anterior a 9 novenos, 8 novenos. Y el anterior, 7 novenos. Ya está. Y ahí ponemos el punto. Y listo. Y la última, bueno, la última se dividió en 5 partes. ¿Cuál será igual a la unidad? 5 quintos. 5 quintos. Entonces, antes 4 quintos. Y antes, lo que me piden, 3 quintos. Y ahí ponemos el punto. Y ya está. Ya copié, profesor. Ya terminé, profesor. Ya copié, profesor. Ok. Hasta para borrarse. Se queda pesado, se bloquea. Ay, no hice nada. ¿Cómo? La última. La última. La 3 y la 5. ¿Esa? Sí. Listo. Ok. Ahora sí, entonces, pasamos a la siguiente. Número 9 dice, a ver, dice, Juan indica en cuántas partes está dividida cada bandera y luego marca con un check las divisiones equitativas, o sea, en partes iguales. A ver, vamos a primero decir en cuántas partes se han dividido las banderas. La bandera
de acá, la primera bandera, ¿en cuántas partes se dividió? En tres. La segunda. En dos. La tercera. En dos. Y la última. En tres. En tres. Pregunta. ¿La primera bandera se ha dividido en partes iguales? Sí. Sí, claro que sí. ¿La segunda? Sí. Sí. ¿La tercera? Sí. También. ¿La última? Sí. Todas se han dividido en partes iguales entonces, ¿ya? Todas. Ya terminé, profesor. Muy bien. Ya terminé, profesor. Muy bien. Ah, me avisan. ¿Alguien? Profesor. Ok, ya acabaron todos entonces. Ahora sí, borramos. 10. Observa los círculos que están a continuación. Aquí hay 4 círculos. Para cada uno, escribe en el cuadro inferior el número de partes totales en que se dividió y en el cuadro superior, el número de partes que están pintadas. Entonces, muy fácil, pues esto ya para ustedes es sencillo, ¿no es cierto? A ver, abajo, ¿quién va a ir en la primera gráfica? Dos. Dos. ¿Y arriba? Dos. Uno. Uno. En la siguiente, abajo. Dos. Tres. Arriba. Uno. Uno. En la siguiente, abajo. Cuatro. Arriba. Uno. Y en la última, abajo. Cinco. Y arriba. Uno. Uno. Muy bien, uno. Ya está. Y ahí tenemos. Ya completa el problema o el número 10, ya el ejercicio 10. Listo, profesor. Ya se terminaron. Ya terminé, profesor. Ok. Número 11 dice, resuelve los siguientes problemas con ayuda de un gráfico. Y bueno, la 11 ya viene resuelta, así que esa la vamos a dejar ahí porque ya está resuelta. Dice, la número 12 vamos, dice, Francisco tiene un chocolate, dividido en 8 trozos iguales. Entonces, lo que ustedes hacen primero es hacer su chocolate, pues. Entonces agarran ustedes y hacen su chocolate. Ahí está. Y ese chocolate se va a dividir en 8 trozos iguales. Ah, ya. Entonces, cogen así. Vamos a ver si nos salen los 8 trozos iguales. Uno. Dos. Lo vemos por acá. Tres. 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Entonces, vamos, ahí hay uno más, ¿no? Ahí hay 9. Un ratito, vamos a achicar esto. Ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya está mi chocolate. Y dice, si invita 2 trozos. Ah, bueno, eres buena gente. Y viene, invita. Toma, ¿sabes qué? Te voy a invitar. Quiero invitarte. 2, 1. 2 trozos invita, dice, de los 8. ¿Qué fracción del chocolate invita? A ver. ¿Qué fracción invita?
¿Cuántas partes ocho, ha invitado? Dos octavos, porque ha invitado dos de un total de ocho, ¿ya, chicos? Bien, chicos, regresamos, salimos y volvemos a ingresar, por favor, para continuar.